Se llama Sandra Fierro, tiene 10 años siendo enfermera y tiene 50. ¿50 de vida? Sí. ¿50? 50 años. Ajá. ¿Y cuánto tiempo me decía de enfermera? Llevo cerca de los 10 años, voy a cumplir ahora de laborar con la S. Carmenilla Ospina. ¿Usted trabajaba con pacientes positivos para coronavirus o con pacientes de coronavirus? Yo trabajaba en el hospital, en la sede de Palmas. Estaba en aislamiento, he manejado pacientes de coronavirus, sí, porque de allá fueron remitidos varios pacientes que fueron trasladados a IPC positivos. Uh-huh. Es triste todo lo que me ha sucedido porque, en primer lugar, nunca me dieron un preaviso de que me iban a sacar de la S. Carmenilla. Nunca. Vine a saber hasta hoy, porque hoy que ingresé a la institución a hacer mi día laboral, ingresar a la oficina de la doctora Ivonne, que es la jefe de zona, en la cual sí le pregunté a ella qué pasaba con los contratos que ya nos habían salido y ya mañana era el 1 de mayo que teníamos que estar laborando. Entonces, la doctora Ivonne me dice: Sandy, que estoy para usted no hay contrato. Le dije: doctora Ivonne, ¿por qué el contrato no es para mí? Porque la S. Carmen Emilia le canceló por la orden de la gerente a usted su contrato. ¿Por qué me canceló? Canceló el contrato porque simplemente hay un audio donde en ese audio dicen que usted estuvo pidiendo los insumos para sus compañeros aquí en la S de Palma. Le dije: sí, señora, ese audio se lo envié yo directamente al alcalde, el doctor Gorkis. No me dirigí hacia nadie, es más, porque me dirigí hacia él. El número pues lo conseguí con un buen amigo que me regaló el número de él y me dirigí por él agregándolo al WhatsApp y le dije: doctor Gorkis, su merced, ¿por qué no nos colabora con unos insumos para la S. Carmen Emilia de Palmas, que a mí me da lástima ver los médicos sin protección? Estamos manejando coronavirus acá, las jefes no tienen protección y nosotros los auxiliares. Yo le envié eso a él y a los días fue una comisión de la alcaldía, sí, se presentaron porque el señor alcalde tuvo la gentileza de mandar a esas personas. Allá revisaron y enviaron comisión en la cual fueron y verificaron sobre los insumos y a los médicos le entregaron unos kits solamente a ellos. Nunca hubo kit para los auxiliares de enfermería, sino para los médicos nomás. Hoy en día me siento triste por la situación. Yo soy una persona que, como les digo, llevo casi 10 años laborando en la S. Carmen Emilia Ospina, donde he rotado por granjas, por palmas. He rotado con todas las jefes del servicio de la S. Con mi trabajo me pago la universidad. Es doloroso porque tengo 3 hijos a los cuales les ayudo a la universidad también. Allá todos estudiamos, yo estudio, mis hijos estudian en la universidad y es duro, créanme que es duro una situación de estas. Y vuelvo y digo yo, está bien que a uno lo echen porque uno ha hecho un mal procedimiento, porque uno, digamos, cometió un error. Déjame un momento acá, por favor. Ténganme allí. ¿Tú no tocaste nada aquí? Está tapando la cámara. Ok. Queremos pedirle a quienes nos están viendo a esta hora que nos confirmen, por favor, si hay audio. Alguien que nos esté viendo a esta hora, confírmenos, por favor, si están recibiendo audio ahí, si escuchan, si hay sonido. Tengan la amabilidad, nos escriben que queremos confirmar antes de continuar con esta historia. Ok, de acuerdo. Quiero empezar por el comienzo porque nos decían nuestros seguidores que no había audio. Sandra Fierro. Cuénteme, Sandra Fierro, desde el comienzo. Yo lo tengo, tranquila. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Sandra Fierro Luna. Soy auxiliar de enfermería. Pertenezco a la sede de Palmas, del Hospital Palmas. Llevo aproximadamente 10 años en mi labor de enfermera.
Hoy me estrellé con una gran noticia. Esta mañana que ingresé a la institución a laborar, fui a la oficina de la jefe de grupo, que es la doctora Ivonne, a preguntarle que por qué los contratos no habían salido, si ya mañana es 1 de mayo y tenemos que laborar con contrato, porque no pueden los trabajadores iniciar su día laboral sin un contrato. Me dice la doctora Ivonne que el contrato mío estaba suspendido por orden de la gerente de la S. Carmen Emilio Espina por un audio que yo envié. Ese audio yo se lo había enviado al doctor Gorkis, especialmente a él, porque no se lo envía a nadie más, sino directamente al doctor Gorkis, que es el que manda en la alcaldía. Me dirigí a él pidiéndole unos insumos, que me hiciera el favor de colaborarnos para los médicos, jefes y auxiliares que estábamos desprotegidos, porque allí estábamos manejando coronavirus, COVID-19. No sé qué pasaría. El hecho es que yo no tengo, mi hoja de vida es limpia, no tengo en ningún momento llamados de atención ni planes de mejoramiento. Vuelvo y lo digo, yo soy una persona honesta, trabajadora, que me dedicaba era a trabajar. Soy una persona que estudió psicología, con mi trabajo me ayudo a pagar la universidad. Tengo 3 hijos en los cuales le ayudo a uno de mis hijos a pagar la universidad, que estudia en la Corhuila. A mí me toca muy duro, soy cabeza de familia, entonces duele que hagan con esto, con uno, estas, digamos, ¿cómo se dice? Tranquila. Sí. Usted en el audio, ¿qué decía? ¿Qué tan ofensivo era el audio de lo que usted decía? En el audio decía: buenos días, doctor Gorkis, quisiera pedirle el favor de que su merced nos colabore al personal de salud, estamos desprotegidos, por favor, no tenemos tapabocas adecuados, queremos que nos manden todos los implementos adecuados porque estamos manejando coronavirus. Nunca hablé mal de nadie, es porque no. Perdóneme, ¿y ese audio le molestó a quién? Ese audio le molestó a la gerente de la S. Carmen Emilia porque A la señora Erika Paola Lozada. Erika Paola Lozada, que es la gerente, porque hoy que ingresé a hablar con la doctora Ivonne para mi contrato, estas fueron las palabras de ella. Es que a usted se le cerró el contrato por orden de la gerencia de la doctora Erika. No se le puede dar más contrato a usted por el audio que usted envió. Le dije yo a la doctora Erika, pero es que ese audio se le envié fue directo al doctor Gorky. Yo ese audio no lo he enviado a nadie más. Si él le llamó la atención a ella, pues eso ya, eso se me sale de las manos. Igual nosotros debemos tener los insumos todos adecuados. ¿Cómo es posible que a todo el personal de salud, solamente los que están en aislamiento, solamente el personal que va a aislamiento a manejar coronavirus, le den el tapabocas adecuado y todo urgencias que también ingresan coronavirus por ahí no tengan el tapabocas adecuado? Eso me parece que es un acto que no debe ser. ¿Qué día en urgencias dentro un paciente con coronavirus que fue egresado hacia el Hospital General de Neiva y lo manipuló los médicos, lo manipularon los auxiliares y no tenían el tapabocas adecuado las niñas auxiliares? Entonces a eso es que yo vengo y me parece que no debe ser así, que a uno lo echen porque uno ha cometido un error, porque uno hizo un mal procedimiento, un mal proceso dentro de la parte de la enfermería, pero que me echen por pedir un tapabocas al alcalde, no, me parece que eso es como injusto, injusto, de verdad. Ahora, otro suceso que me pasó a mí el año pasado. Perdóneme, antes de que siga, ¿usted tenía algún problema con la señora Erika Paula Lozada, gerente hasta este momento de la Carmen Emilio Espino? No, señor, jamás. ¿Tuvo alguna discusión con No, ella? nunca. A mí me parece que es una señora bien en todo aspecto. No sé, yo me llevé hoy la sorpresa y no entiendo por qué me sacaron por un audio. O sea, nunca tuve problemas con ella. Yo siempre he respetado a mis jefes. No tengo antecedentes en la S. Carmen Emilia. Nunca tengo una hoja intachable. Entonces, no entiendo por qué me destituyeron. De verdad, es duro todo esto, ¿Usted cree lamentablemente. que exigir elementos de protección lo pone a uno como trabajador médico en peligro para que lo echen por exigir? Pues la verdad, como estamos, sí, porque ya a una compañera le pasó lo mismo y ya he escuchado en otros hospitales como la URSS que también destituyeron a unos médicos precisamente por exigir. O sea, es que estamos exigiendo es la protección de nosotros, protegernos. Si nosotros nos protegemos, estamos protegiendo también a los pacientes, por Dios, eso es lo que el gobierno no entiende. Entonces, es doloroso. Ahora, yo salgo, como dijo la compañera, sin saber en qué estado salí. Yo soy una auxiliar de enfermería que el año pasado, en agosto, adquirí la bacteria
H1N1 H1N1 por manipular un paciente que incluso yo lo manipulé en la mañana y en la tarde ese paciente fue egresado de la S de Palmas como urgencia vital hacia la clínica Medilaser donde falleció él. Entonces se le sacó la prueba del hisopado a todos los compañeros que manipularon ese paciente y yo fui la única afectada a salir positiva a la bacteria. En ese tiempo, que fue el año pasado en agosto, la gerente de la S, Paola, nunca tuvo misericordia de mí ni nada. Al contrario, me descontaron de mi sueldo. A mí me dieron una incapacidad de 15 días y al tercer día me llamó el jefe de grupo a que me presentara por orden de la gerente. Fuera de eso que me hicieron llegar al tercer día enferma. Digamos que yo había podido contaminar a todos los pacientes que estaban ahí intrahospitalarios, que eran diabéticos, hipertensos, porque yo manejaba la parte de observación, de hospitalización de los pacientes. No tuvieron misericordia, a mí me mandaron a trabajar en ese estado. La ARL nunca respondió porque el decir de ellos era que en Canaima el doctor Casallas no había informado eso, ni la gerente, ni nada. Entonces, lo que hicieron conmigo fue algo indebido, fuera de que quedé jodida, enferma, llegan y me descuentan por la derecha de mi sueldo 300 y pico de mil de pesos que me descontaron en ese tiempo. Entonces me parece injusto. Hoy en día yo saco eso a la luz pública, ¿por qué? Porque es doloroso, yo salgo de la S tal vez enferma, no sé en qué estado salgo porque realmente yo adquirí esa bacteria el año pasado, nunca hubo una responsabilidad de gerencia ni de nadie, ni de las ARL, mucho menos, no tuve. Allá se manipulaban ese tipo de pacientes, nunca tuvimos un tapabocas adecuado, nunca, porque así es la S. Carmen Emilia Ospina, desafortunadamente. ¿Usted cree que esto que usted está diciendo ahora, en caso que lo llegue a ver la señora Erika Paola Lozada, a quien yo personalmente he llamado para consultarle, para preguntarle por la situación de ustedes, a quien yo personalmente le he escrito, a mí me bloqueó de su WhatsApp, además de que me bloqueó, no responde mis llamadas, entonces nunca he podido saber cuál es su concepto? Como periodista no he podido saber y me he quedado solamente con el concepto de quienes la denuncian, porque ella no le da la cara a la prensa. Desafortunadamente, esa señora que ya está de salida no le da la cara a la prensa. Hay que aclararle algo a los televidentes, a los seguidores. El tapabocas, las gafas, la protección que le dan a estos trabajadores de la salud es una obligación y sale de los impuestos que todos pagamos, del impuesto que paga la señora Sandra Fierro, de lo que pago yo, el periodista Albatros Moro, de lo que todos pagamos y compramos un galón de gasolina. Allí hay unos impuestos que nos ponen. El par de zapatos, el pantalón, el corte de pelo, todo tiene impuestos en Colombia. De modo que no es un favor, no es un regalo, es una obligación. Total, su pecado fue haberle enviado un audio a Gorky Muñoz, alcalde de Neiva, pidiéndole los elementos de protección y por eso hoy la echan de su trabajo. Sí, señor. Hoy me sacan como un perro, digamos así. Me sacaron así, porque, y no lo merecía, creo que no merecía eso, ni ninguna de mis compañeras, porque conozco a mis compañeras y son muy buenas empleadas. Y si yo permanecí 10 años en la S. Carmen Emilia, sin políticos atrás de mí, sin nada, a base de mi puro trabajo, yo creo que yo no merecía salir de allá, ¿sí? Y hoy, pues, doy a la luz pública esto porque me parece que es injusto, fuera de que me echan, no nos han subido el sueldo este año, el año pasado tampoco, nunca nos subieron el sueldo, pero sí lo de la salud y pensión nos toca que pagar según el gobierno decretó. Entonces, es una injusticia lo que están haciendo con todo el personal de salud. Entonces, yo le digo al doctor Gorky, yo sé que el doctor Gorky tuvo la gentileza de enviar unos kits a los médicos, pero podía haberles enviado a todo el personal de salud, porque es que la S. Carmen Emilia no es solo de médicos, la S. Carmen Emilia es de enfermeros, de jefes y de médicos. Todos somos un equipo de familia y vamos cogiditos de la mano. El médico no va a canalizar, el médico no va a hacer procedimientos que nos corresponde a los auxiliares de enfermería. Entonces, nosotros nos juntamos de coronavirus y nadie es de eso. Ni siquiera una prueba de decir vamos a tomarle X, que es la normatividad, dice que deben tomarnos un examen por lo menos a cada auxiliar, a cada jefe y a cada médico, lo que ellos nunca han hecho. Entonces, igual, yo doy testimonio del caso mío que me sucedió, es muy triste y lamentable porque sí, hoy yo he llorado mucho porque creo, no entiendo qué fue lo que pasó, si yo soy buena auxiliar de enfermería, no entiendo realmente por un audio, por pedir un tapabocas, por Dios, yo estaba pidiendo los insumos de los compañeros. Es más, mire, yo, una auxiliar de enfermería humilde como yo, hice un crédito y doté a
todo el personal de ese de Palmas, auxiliares y jefes del kit de protección laboral, que es el overol blanco, se los regalé a todos. Yo, una humilde auxiliar de enfermería, me endeudé para que ellos tuvieran su kit de protección. ¿Sabe por qué lo hice? Porque a mí me duele en el alma que se vaya a enfermar un compañero, por eso lo hice. Y hoy en día salgo como un perro. Y es lamentable y es duro, créame que es duro toda esta situación para mí. De todas maneras, le doy gracias al señor periodista que me... Perdón, pero ¿cuánto dinero prestó usted? ¿En cuánto se endeudó para hacer eso? Yo hice un crédito de 1 millón de pesos para dotar todos mis compañeros de trabajo. Millón de pesos invirtió de su sueldo, pero es que esa no era su responsabilidad. Esa responsabilidad es de la gerencia de la S. Carmen Emilio Ospina, sí. De la señora Erika Paola. Sí, es la responsabilidad de esta señora, pero para nosotros los auxiliares de enfermería fue humillante que mandaran un personal de la alcaldía solo a entregar kit a los médicos y a nosotras como si tuviéramos, no existiéramos. Vi muchas lágrimas de incluso de dos compañeras que decían, ¿por qué a nosotros nos hacen eso, Sandy? A mí me dio tristeza y yo hice el crédito y doté a todo el personal de Palmas. O sea, solo protegen en la S. Carmen Emilio Ospina a esta señora, solo protege a los médicos, a las enfermeras no. A las enfermeras no, solo a los médicos. Yo hice este crédito y le di a todo el personal de salud, incluso a los vigilantes les di las gafas a ellos para que ellos se protegieran la vista, ¿sí? Porque tienen su tapabocas, pero les di las gafas y a los demás les di el overol con sus gafas y todo, su tapabocas. Yo hice esa obra, yo hago de cuenta que Dios les regaló a ellos todo eso, porque yo me pongo en los zapatos de mis compañeros, me da tristeza que ellos tienen que manejar coronavirus allá, porque ya empezó a llegar mucha gente con esta situación de COVID-19, entonces lamentablemente hoy salí yo, ayer salió Diana y hace muchos días salieron otras, porque la S no valora el buen empleado, la S no valora, es más, ya me tienen hasta reemplazo, porque hoy que hablé con la jefe de grupo me dijo, estoy... Resulta que no hay auxiliar para mandarme para reemplazarla a usted. No sé qué voy a hacer porque hay ya, mejor dicho, hay 3 huecos aquí que necesito rellenar porque hay una que renunció, la otra está en aislamiento. Hay una niña que está en aislamiento precisamente por eso, por coronavirus, por una sospecha de coronavirus. Entonces es duro, créame, señor periodista, que es duro. Aquí hago una fuerza de no llorar porque creo que uno tiene que sacar berraquera en la vida para todo, pero es triste haber salido como salí yo. Y más yo que soy, me considero un excelente ser humano, de verdad que sí. ¿Tiene rabia? Sí, tengo rabia en este momento, y mucha. No le deseo el mal a nadie, es porque no entiendo por qué la doctora Erika hizo esto, no entiendo. Me he puesto hoy todo el día a pensar, esta señora, ¿por qué me hizo ese daño tan grande? Daño porque yo soy, vuelvo y le digo, soy una persona que estudio en la universidad de psicología, me estoy pagando mi universidad, estoy estudiando psicología porque quiero salir adelante, quiero mejorar mi calidad de vida, no quiero quedarme simplemente siendo auxiliar de enfermería y estoy luchándola. Tengo horarios de 12 horas, horas de trasnocha, horas donde tengo que llegar a la casa, abrir un computador y hacer trabajos de la universidad cansada, agotada y al otro día siga allá con el trabajo, con un cansancio absoluto y nunca fallé en nada porque nadie tiene que decir de mí en absoluto, ninguno. Pueden allá preguntarle a mi jefe, no hay ni un plan de mejoramiento hacia mí, no hay ningún llamado de atención, solo porque envié ese audio, solo porque envié ese audio y no creo que sea una justificación de echar, digamos así, o un empleado, y más yo cuando iba a cumplir 10 años. O sea, eso no es como inaudito una situación de esas. ¿Por eso tiene rabia? Sí, por eso tengo rabia, claro. Fueron 10 años que me dediqué a la S. Carmen Emilia, entregando lo mejor de mí, donde roté por granjas, por la unidad de parto, recibiendo muchos niños que vinieron a este mundo y me hacían feliz. Cada vez que recibía yo un bebé entre mis brazos, es duro, créame que es duro. Di lo mejor de mí por todos los pacientes que llegaban a ese sitio, pero la S no valora los buenos funcionarios, no los valora. Voy a hacer un poquito de tapabocas y le quiero preguntar, usted endeudó 1 millón de pesos, ya pagó ese 1 millón de pesos que endeudó para poder ayudar a los enfermeros y a las enfermeras que no les dieron protección. No lo he pagado porque no nos han pagado el sueldo, no sé ni cuándo nos irán a pagar porque no sabemos, hay un bono que nos prometió el gobierno pero creo que nunca llegará ese bono porque
Si nos tienen tan desamparados, menos nos irán a dar un bono para... Nunca, yo creo que eso no llegará. ¿Qué va a hacer con usted? ¿Qué voy a hacer? Pues este tiempo me va a servir para meditar muchas cosas, seguir adelante con mi carrera profesional. La S. Carmen Emilia perdió una buena auxiliar de enfermería, muy buena auxiliar de enfermería y un gran ser humano que dio todo por la parte de la salud, por todos los usuarios de la S. Carmen Emilia, porque yo tengo mi vocación, amo el trabajo que hago, pero desafortunadamente la S no ve eso, no valora eso en ningún ser humano ya. Si esta transmisión en vivo que hacemos a través del periódico La Nación, Facebook y a través de YouTube la viera, supongamos remotamente que la señora Erika Paola Lozada, todavía gerente de la S. Carmen Emilio Espina, viera esta transmisión, ¿qué quisiera decirle? ¿Qué le digo yo a la gerente? Que Dios la perdone. Que Dios la perdone. Y la vida es un karma. La vida es un karma. Hoy está aquí uno, mañana no. No tengo resentimiento contra ella. Tengo rabia, sí, en este momento es por lo que me pasó, pero no tengo resentimiento contra ella. No le deseo el mal a ella. Ella es un ser humano que, no sé, de pronto tiene sus defectos como toda persona, sus debilidades, y tal vez falló en este aspecto. Y... ¿qué le puedo decir? Que ojalá reflexione de todo el daño que ha hecho, porque ha jugado con la comida de mucha gente, muchas personas de las cuales laboramos allá necesitamos realmente el empleo y quedamos desprotegidos ahora sí, tras de que el gobierno nos tiene como nos tiene ahora y fuera de eso nos echan del trabajo. Es injusto, es injusto. Y más injusto en mi situación, que salgo yo prácticamente peor que mi otra compañera porque adquirí una bacteria el año pasado. Sigo con esa bacteria, quién sabe hasta cuándo. Es duro, créame, señora gente, que es duro. Ojalá que Dios la perdone. Ojalá que mi Diosito lindo la perdone y ojalá se siente a meditar y a recapacitar de sus grandes errores que últimamente está teniendo. ¿Usted piensa demandar a la S. Carmen Emilio Espina por esto que ha pasado? ¿O jurídicamente va a buscar la alternativa? ¿O va a buscar hablar con José Antonio Muñoz, el nuevo gerente de la S. Carmen Emilio Espina, que prácticamente va a asumir el cargo? Pues la verdad, todavía no tengo las ideas bien de lo que voy a hacer, pero creo que lo que ellos hicieron conmigo fue un daño irreparable. Lo que yo en este momento debo hacer es demandar, ¿sí? Demandar porque yo salí mal, enferma, salí enferma de allá, muy enferma. Con una bacteria que a cualquier momento me puede volver a remover por allá, no sé, y salí mal. De todas maneras, eso no lo tuvo en cuenta la gerente ni nada. ¿Usted trabajó con pacientes que tienen coronavirus? Sí, señor, claro. ¿Usted se ha tomado la prueba de coronavirus para saber si es positiva para coronavirus? No, no, porque realmente qué día que la jefe de urgencias tomó dos pruebas de coronavirus, le decía yo a la jefe, ¿por qué a nosotros no nos toman esa prueba, no? ¿Qué podemos hacer, Sandy, si aquí no hacen nada de eso? Le dije yo, pero es que es el deber de ellos tomarnos, porque estamos manipulando pacientes con esta situación y nos podemos infectar. Es más, podemos ya tener hasta esa bacteria todos acá y no nos hemos dado cuenta. Pero ellos no han tomado esa medida, ni siquiera yo creo que se les ha pasado por la cabeza de que a todo el personal de salud deben tomarle esa prueba, es que la deben tomar, porque estamos trabajando allá y no sabemos si podemos hasta contagiar los pacientes que lleguen, ¿ya? No nos han hecho esa prueba, la verdad es que no nos la han hecho. Yo sí divulgo esto porque es la verdad, no hay una orden de ningún lado que nos tomen una prueba. Los médicos y las enfermeras de la S. Carmen Emilio Espina, ¿tienen miedo de denunciar? ¿Usted cree que hay un temor a levantar la voz y a decir, nos está faltando estos implementos, nos están pagando muy poco o muy mal, o nos estamos contaminando? ¿Usted cree que hay temor en médicos y enfermeras que se tragan ese sapo, como se diría vulgarmente, y por miedo a perder el empleo? Sí, señor. Sí, señor. Allá en la sede de Palmas hay mucho
muchos compañeros que tienen miedo de hablar. Hoy incluso esta mañana que ingresé, los compañeros estaban hablando de la compañera Diana y decían pues qué berraca ella que habló, pero decían unos compañeros, a mí me da miedo que me echen porque si sí ve que echaron a Diana por abrir el pico, por abrir, por hablar, por divulgar. Entonces, igual yo dije, sí, es terrible esta situación, pero nunca me imaginé que yo también fuera para afuera por haber exigido unos tapabocas y los medios de bioseguridad de todos nosotros. Aparte de usted, ¿ha salido más personal? ¿Han echado más personas? Pues aparte de mí, hoy me estrellé con la noticia que era yo, pero no sé, alguien informó esta tarde que habían dos personas de granjas, no sé quiénes eran, no sé quiénes eran, tal vez por lo mismo, porque es que cuando empezó lo de coronavirus, todo el mundo estaba muy preocupado porque no había medios de bioseguridad, por Dios. ¿Es que usted cree que tener un tapabocas de esos de telita es una seguridad para uno y para el paciente? No, eso no es una seguridad. Ahora, ¿cómo le van a dar un tapabocas solo a los que manejan aislamiento y el demás personal qué? ¿Es que no existimos? Luego, allá existimos, por Dios, y manejamos pacientes con coronavirus que pueden ingresar por urgencias también. Entonces, a eso voy yo. De todas maneras, le doy muchas No, gracias al tranquila. periodista. Quiero decir que nosotros buscamos al alcalde Gorky Muñoz en vista de que la señora Erika Paola no nos pasa el teléfono. Repito, yo hice contacto con ella a través de WhatsApp, me bloqueó, nunca me respondió. Además, la llamé varias veces y nunca responde. Realmente no hay respuesta por parte de ella. Entonces le preguntamos al jefe de ella, en este caso al alcalde, a Gorky Muñoz. El alcalde nos dijo que estaban sacando de sus puestos, que estaban echando de sus puestos a quienes no cumplían con el oficio, a quienes tenían una hoja de vida con problemas, a quienes no estaban, digamos, a tono con las condiciones y exigencias de la ESE, que a esas personas era que las estaban sacando y que era potestad de la señora Erika Paola Lozada. Esa fue la respuesta que nos dio el alcalde. Esta mujer dice que no tiene una hoja de vida Nada, negativa. absolutamente El nada. alcalde nos dice que están sacando es a quienes tienen hojas de vida negativa. Entonces, no sé Por ahí. eso es que estoy anonadada, o sea, yo no entiendo por qué hicieron eso conmigo, porque yo vuelvo y le digo, voy a cumplir 10 años donde roté por granjas, donde he rotado por palmas, donde roté por la parte extramural de la S. Carmen Emilia, con la jefe Carolina Artunduaga, jefes como Natalia, jefes como la jefe de Nairobi, la jefe Gerly, y nunca han tenido quejas de mí. Entonces no entiendo, yo no tengo planes de mejoramiento, absolutamente nada de eso. Nunca he cometido errores, digamos un mal procedimiento, que haya demandas o que hayan causales para echarme, o sea, no Muerte de un entiendo. paciente. Nada, nada que ver con eso, nada, o sea, Quejas de pacientes que usted los haya tratado de pronto. nada, al contrario, allá en el buzón de quejas muchas veces hubieron felicitaciones, felicitaciones al auxiliar de enfermería Sandra Fierro Luna porque se portó bien, porque nos trató bien, que incluso el jefe anterior que era el doctor Bonilla puede dar testimonio de mí. Era un jefe que nos apreciaba mucho y él sabía quién trabajaba bien y todo. Él me decía, Sandy, usted es una buena auxiliar de enfermería. Me felicitaban, me felicitaron una vez delante hasta de la gerente, que fue a una reunión que estuvo presente ella, porque él decía, es la única que viene aquí a hacer las cosas de pronto en el triaje, como se debe hacer. Yo trataba muy bien a los pacientes, me ponía en los zapatos de ellos, como dice, uno tiene que ponerse en el zapato del paciente, ¿no? Ellos llegan enfermos, uno tiene que tratarlos bien y de pronto, no sé. ¿Qué pasaría? Por eso es que Señora. estoy anonadada, no sé, o sea, no sé por qué me sacaron, o sea, no entiendo por qué. Vale, señora Sandra, usted se entregó 10 años, amaneceres, atardeceres, anocheceres, viendo nacer y morir gente. Se entregó prácticamente como hacen muchos empleados que se entregan y terminan en la calle por temas políticos, por decisiones políticas. ¿Se arrepiente de haber dado tanto y de estar hoy en el pavimento? Pues que yo me arrepienta de haber trabajado en la S, no, porque De haberse entregado tanto y de que un día para otro la pongan en la calle y le cancelen su contrato, ¿se no, arrepiente de eso? en ese aspecto de que me cancelen en el contrato, que me arrepienta, pues claro, es doloroso, pero pues yo sé que yo dejé una huella
en la S. Carmen Emilia, con el amor que yo tuve, mi vocación hacia los pacientes, hacia todo el mundo, y eso me dio satisfacción personal, ¿no? Que sentir que un paciente lo felicite a uno porque uno los trató bien, eso es una satisfacción personal y eso es lo que me queda de gratitud y agradecimiento. El resto nada más porque si nos vamos por los jefes, que es la gerente, pues desafortunadamente sí me arrepiento de haber ingresado a una institución donde no me valoró, ¿no? Si nos vamos a hablar de jefes, ¿no? Donde no me valoraron mi trabajo, donde fueron 10 años, donde estuve en peligro por un contagio de una bacteria y por donde antes de ese contagio estuve rotando en la parte extramural, me pusieron un revólver en la cabeza porque a mí me pasó de todo con la S y aquí sigo. Desafortunadamente así es la vida. Empieza a llover antes de irnos. ¿Qué piensa hacer mañana? ¿Qué va a hacer de usted? Hasta hoy fue enfermera oficialmente. Hasta hoy le dejaron su contrato. ¿Qué va a hacer de usted a partir del próximo día? Mañana, si Dios me tiene con vida, agradecerle a Dios por un día más y darle gracias a Dios por todo este tiempo que viví, que di lo mejor de mí y seguir con la vida, seguir con mi vida adelante, con mi carrera, sacar mi carrera profesional. No sé cómo voy a hacer, buscar trabajo en otro lado porque ya que me negaron las puertas allá, no sé. Dios es muy lindo, Dios me abrirá puertas en otro lado. Tengo la experiencia que a mucha gente le falta, que es urgencias, porque toda la vida he trabajado en urgencias.